prendido, está prendido. Hola, hola. Hola. Sí, se escucha. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Ahí. Ahí está bien, ¿se escucha? Se llevan, ¿viste? Bueno, buenas tardes. Me acompañan en esta conferencia de prensa los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, quiero después responder preguntas, pero antes dar un poco una relación de lo que fue pasando. Y empezar diciendo que estamos ante una situación muy penosa y una actitud que calificamos de absolutamente irresponsable. Irresponsable por parte de la oposición. Fíjense, hace 9 días, hoy es el 9º día desde que cambió el gobierno en la provincia de Buenos Aires, los habíamos escuchado decir en la transición, en los primeros días de gobierno, que iban a tener una actitud de acompañamiento, una actitud responsable, una actitud de ayudar al nuevo gobierno. Y duró 9 días esa actitud. Hoy 9 días duró la actitud de dar gobernabilidad, de ayudar a un nuevo gobierno, de colaborar y también de registrar la situación en la que está y en la que deja el gobierno de Vidal y el gobierno de Macri y la provincia de Buenos Aires, cosa que en las declaraciones del día de hoy y del día de ayer y del día de anteayer, la verdad que parecía que la oposición era oposición hace 10 años. Vienen de 4 años de gobierno y de una derrota electoral muy contundente. Por 15 puntos, nosotros hoy somos gobierno, habiendo ganado con 52% de los votos, obviamente por cómo se conforman con una de las cámaras, la Cámara de Senadores, con una mayoría de nuestra oposición, que prometió y se comprometió a colaborar y acompañar las medidas del nuevo gobierno. ¿Por qué entendemos que eso tiene alguna lógica? Como ocurrió cuando nosotros fuimos oposición de Macri la vez pasada. ¿Por qué ese acompañamiento? ¿De dónde salió ese acompañamiento? De registrar que acababa de haber una elección, de registrar que hay una situación de emergencia, de registrar que dejan una crisis con desempleo, con aumento de la pobreza, de registrar que dejan 55% de inflación. Yo los escuché hoy hablar de porcentajes como diciendo que venían del cielo. Y la verdad que el gobierno de Macri acaba de dejar la inflación más alta desde la hiper del 91. Hay que ir casi 3 décadas atrás para encontrar una situación tan grave en el terreno de inflación. No es producto de nuestro gobierno. Tenemos que enfrentarla y además, porque hemos sido votados para ello, tenemos que establecer nuevas prioridades en el gobierno de la provincia. Eso es lo que no están dejando hacer. No están dejando hacer. En primer lugar, dejaron la provincia arrasada. Y ahora como oposición, eso cuando eran oficialismo, como oposición, no prestan ayuda para dejarnos tratar de solucionar los problemas que dejaron. Es simplemente eso, todo lo demás, excusas, mentiras, exageraciones, que me parece que han conducido a un gobierno, además como el nuestro, que ha planteado exactamente qué quiere hacer, nos han llevado a estar discutiendo esto como si el gobierno anterior, que generó pérdida de empleo en toda la provincia, cierre de locales, cierre de comercio, desastre para la clase media, tarifazo del 2000%, inflación superior acumulada al 200%, devaluación del 300%. Bueno, todo eso no existió. Y ahora dicen estar defendiendo los intereses, dada la situación, dice, ahora hay que defender los intereses de todos los sectores que mandaron directamente al desastre. Así que es una situación, como digo, penosa. Tener que estar hoy a esta altura del año y además escuchando lo que acaban de decir, las excusas y de nuevo esa apuesta por las puestas en escena, por la cuestión mediática, por el oportunismo político. Oportunismo político. ¿Defienden a quién? A los que acaban de destrozar en 4 años.
Y no es que lo diga yo o que sea una materia opinable porque la campaña electoral terminó. Han votado más de la mitad de los bonaerenses que quieren un gobierno distinto, con prioridades distintas, y eso es lo que tienen que comprender. Y acompañar las medidas, por supuesto, y ahora voy a ir a temas más claves. Primero, con respecto a qué es la ley. Que algunos medios de comunicación, en consonancia con el gobierno, con la oposición nuestra, se han dedicado a plantear que era un aumento escandaloso de los impuestos para la clase media, un impuestazo. Bueno, han dicho de todo. Primero, noticia en el diario de hace unos días. El intendente acá de La Plata aumentó lo que sería la tasa impositiva de la ciudad de La Plata en un tope de 80%. Y esto ha pasado en varios municipios. Leía hoy que en Córdoba el impuesto inmobiliario aumentó el 77%. No estoy evaluando a nadie. Estoy simplemente marcando la doble vara. De la misma manera que la Reta en la ciudad de Buenos Aires, de nuevo, no es una evaluación, es un comentario, ató el ABL de la ciudad de Buenos Aires a la inflación. O sea que aumenta todos los meses por inflación. Nunca un comentario, impuestazo, problema, absolutamente nada. Entonces me parece que estamos ante una maniobra política que ha servido de excusa para no acompañar al gobierno que empieza recién ahora, hace 9 días, y no darle los instrumentos mínimos. Nos han dejado sin ley impositiva. Hoy no dieron quórum para poder tratar, después de varios aplazos, no dieron quórum. Ya está, se cayó el tratamiento de la ley impositiva. Y mientras tanto, cadena nacional diciendo que era un impuestazo. Por eso yo quiero esclarecer claramente qué es lo que contenía esta ley. La ley, que ya ha sido explicada por todos lados, pero obviamente siguen hablando como si no existieran esas explicaciones, así que lo repito. El impuesto inmobiliario está subiendo en promedio, lo mismo que la inflación del año pasado. Y uno dice, un aumento del 55%. Sí, la indignación tiene que ser por el desastre inflacionario que hizo Macri el año pasado, no por un aumento de un impuesto que ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene graves problemas, lo planteé y lo planteamos varias veces y lo planteamos cuando asumimos. El déficit del año 2020, estimado, y además estimado incluso en conversación con el gobierno anterior, 200.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el año que viene hay vencimiento de deuda por 200.000 millones de pesos. Han dejado una deuda impagable y han dejado un déficit enorme y han dejado enormes problemas para la administración de la provincia y para atender necesidades básicas como el hambre, la falta de empleo, para atender necesidades de la infraestructura escolar antes de que empiecen las clases. Ustedes saben, yo, de nuevo, miren, ahora siendo gobernador tampoco me voy a poner ni chicanero ni con golpe bajo, pero ustedes saben que hubo graves problemas con el tema de la infraestructura escolar durante el gobierno anterior. Seguimos tratando a nuestra oposición como nunca nos trataron. Pero lo que quiero decir es que hay que poner las escuelas en condiciones, se necesita presupuesto. ¿Qué se planteó en esta ley tributaria? El impuesto más importante de la provincia, ingresos brutos, lo que va a tener es la misma tasa que el año pasado, la misma tasa de Vidal del año pasado, que por el consenso fiscal que se modificó el otro día, puede ser la misma tasa del año pasado. O sea que es la misma tasa del año pasado. Y en algunos determinados segmentos donde Vidal había bajado los impuestos sin el efecto que había dicho que iba a haber, hubo correcciones mínimas de 1%, 2%. Escuchaba decir a algún periodista y a la oposición, suben 2% ingresos brutos para laboratorios, por ejemplo, o para droguerías, para laboratorios. La inflación, nota del diario, búsquenla, de los remedios en los primeros 3 años, porque tomé una nota, podría tomar otra, de Vidal y Macri fue 314%. Creo que es diario Infobae. 314%. Entonces dice, no, horror, ahora podría aumentar 2% porque sube el ingreso bruto. La verdad que cuando Vidal bajó los ingresos brutos, nunca subieron más los medicamentos que después de eso. El problema no eran los ingresos brutos, era un gobierno que controle, como hizo Alberto Fernández, los precios de los medicamentos, porque es un sector muy concentrado, no depende de esto. Pues bien, el impuesto inmobiliario, lo que se está planteando es un aumento igual a la inflación, mucho más bajo que muchos municipios, incluso de la oposición hoy, que han aumentado sus tasas por encima de la inflación.
en promedio la inflación. Ese es el aumento. ¿Qué se ha hecho también? Y porque es una posición política de nuestro gobierno. En promedio es la inflación, pero aquellos propietarios, en el caso del rural y del urbano, de propiedades más valiosas, o sea, los más ricos, tienen un aumento mayor porque los propietarios de menores superficies o menor valor tienen un aumento menor, mucho menor que la inflación. A mí me llamó la atención que no se titulara, la provincia de Buenos Aires plantea bajar los impuestos de la porción más de los propietarios más pequeños de la provincia, porque es eso, bajar los impuestos en términos de poder adquisitivo, en términos reales. Con esta ley, los pequeños propietarios, a diferencia de lo que hicieron los Vidal y los Macri durante todo este tiempo, que le aumentan a todos, la luz, el gas, bueno, obviamente, los precios a todos, y sobre todo a los que menos tienen, en este caso el aumento va a ser en promedio de la inflación, pero más alto, sí, más alto, para los que pueden pagar. Para aquellos propietarios que pueden pagar. Y en esto, quiero decirlo, en el caso del inmobiliario rural, ese aumento del 75% es para 200 propietarios de más de 2.000 hectáreas. Me parece que esto ya es clave y claro para entender lo que pasó. Están defendiendo al sector más concentrado y más rico de la economía, no a los sectores medios, a las capas medias. Es esa la cuestión. No quieren que llegue el aumento al 75%, que parece grande, pero si uno dice la inflación fue del 55, entonces es un aumento, digamos, en esa diferencia del 20, que tiene un descuento del 20, que planteamos para los que paguen en una cuota. Los sectores más favorecidos, además, pueden pagar este impuesto en una cuota. Así que ni siquiera ellos tendrían más que la inflación. Esa es la verdad del impuesto, y quiero decir unos poquitos números para que se entienda. 94%, porque hoy los escuché decir que hay 4.500.000 partidas. Sí, hay 18 millones de habitantes aproximadamente en la provincia de Buenos Aires y 4.500.000 que pagan el impuesto inmobiliario urbano. Ya el rural lo expliqué. 200 propietarios de más de 2.000 hectáreas serían los que pagarían un aumento del 75%. Son campos, 2.000 hectáreas a $10.000 la hectárea, $20 millones, puede ser, $10 millones del campo. Bueno, y si pagan por adelantado o en una sola cuota y no en cinco, tienen un descuento al 20 y pagan la inflación. O sea que en la provincia de Buenos Aires, si quieren, todos los propietarios pueden pagar lo mismo que la inflación del año pasado. No hubo aumento de ningún impuesto por arriba de la inflación. Solo si pagan en cinco cuotas, los que tienen las propiedades más grandes pagarían un 75%. Y ahora quiero explicarles de qué montos estamos hablando. Porque todos hablan del aumento bestial del 75%. Quiero que quede claro cuánto significa ese aumento en pesos, para que entienda todo el mundo. ¿Cuánto significa en pesos? Es así. De esas 4.500.000 partidas, de esos 4.400.000, 463.000 contribuyentes, y le hablo a los bonaerenses, contribuyen 4.463.000. El 94%, o sea, 4.192.000, queda un 6% que va a pagar. Pagaría un aumento anual de hasta 7.500 pesos por todo aumento. Ese es el máximo. Pero si uno toma hasta el 50%, el aumento sería máximo de 1.000 pesos. Máximo de 1.000 pesos. La mitad va a tener en el año un aumento de 1.000 pesos. El 94% de hasta 7.500 pesos, donde meto esa mitad, que es 1.000. ¿Se entiende? Estamos hablando de un aumento para el 94% de 7.500 pesos con el esquema del 75% para la clase media. En propiedades, que estamos hablando, que tienen los valores fiscales, esos 4 millones, valor fiscal, que es menos que lo que vale. Por eso todo esto es medio técnico, después si quieren lo explico con más precisión. Pero son valores fiscales de 3 millones de pesos la propiedad, que más o menos en mercado salen, más o menos en mercado, 4 veces más. O sea que gente que puede pagar 7.500 pesos en 5 cuotas durante un año, yo creo que sí. Porque este es un impuesto
realmente que en términos de recaudación no es sustancial, representa entre los dos inmobiliarios el 4% de todos los ingresos de la provincia. Es un impuesto diminuto, pero es el más progresivo. Y nosotros creemos que le estamos pidiendo a todos, hay algunos, miren, 1.574.000 personas pagarían de 0 a 500 pesos anuales. ¿50 pesos por mes? El que paga 7.500 pesos estaría pagando 600 pesos por mes. De eso estamos hablando. Y nuestra oposición lo sabe perfectamente y conoce estos números. O sea que anda agitando porcentajes. Si yo digo, subió, esto subió un montón, subió 100%. Salía 10 pesos, ahora sale 20 pesos. Bueno, subió un montón, sí, pero son 10 pesos más. Lo cual no es despreciable, pero quiero hablar de montos reales para que se entienda que estamos hablando de un aumento. Sectores medios, estamos hablando de los propietarios, está dividido en 16 porciones este aumento, de las cuatro últimas porciones. O sea, los propietarios de las viviendas más valiosas de la provincia de Buenos Aires, que pueden pagar esto. No les pediríamos un... Lo digo claramente, hemos hecho campaña así. No les pediríamos un esfuerzo que no pueden hacer. Y le estamos pidiendo, obviamente, más, que pague 7.500 pesos más que al que le pedimos que pague 500. Con todo esto, si está como vino la ley, la provincia no aumenta la recaudación en términos reales. No hay más presión tributaria en términos reales. Estamos recuperando la inflación del año pasado. Una forma era recuperarla igual, al chiquito y al grande, ponerle un 50% y pico de aumento, lo han hecho varios municipios, o 60 o algo así, lo que hicimos es ponerle 75 a las más altas con un descuento, y a las más pequeñas desde 15%, 35%. Muchos van a pagar menos de la inflación, con un impuesto pequeño, pero claro, para los que son pequeños propietarios, o muy pequeños propietarios, eso puede ser una diferencia. Para los grandes, no. Es razonable, es posible, no le cambia la economía. Y obviamente es un esfuerzo y se lo vamos a agradecer porque es pagar más, pagarían. Si en vez de tener un aumento del 75% fuera del 55%, no he hecho el cálculo, pero alguien de 77.500 pesos pagaría 5.000 pesos, digamos. Entonces en vez de pagar 600 por mes, pagaría... Son números, claro, menos de 500, pero es algo que puede... 500 pesos serían 100 pesos o 200 pesos más por mes. Basta de mentirle a la gente. Trabajen, legislen, basta de hacer publicidad, basta de sacar rédito político. Eso es lo que rechazaron los bonaerenses en esta elección. Basta de marketing, basta de inventos, basta de hacer de denuncias por la prensa que después aparecen los legisladores, indignación, trataron de generar indignación, inquietud, incertidumbre, acusarnos. La verdad que vale la pena aclararlo, estamos hablando del 4.200.000 de las 4 millones y medio pagarían hasta 7.500 pesos a lo largo del año. Pero puedo ir para atrás, el 75% pagaría hasta 2.000 pesos por año. Ese es el aumento que estamos planteando en el esquema original. En el esquema original. Eso con respecto a la ley. Ahora quiero hablar de lo que han experimentado todos ustedes estos días y visto idas y vueltas, sesiones que caían y entraban. Nunca quisieron negociar, nunca quisieron dialogar. Querían este hecho político, querían que estén ustedes ahí y yo explicando que cuánto le aumentamos a la clase media. A ver, nuestro gobierno ya dio aumento de jubilación, aumento de la UH, lo ha planteado Alberto Fernández. Ya el aumento de Vidal de 25% de las tarifas que teníamos los primeros días de enero era sobre el 2000 que ya habían aumentado. O sea que eso llevaría el 2000 anterior, en este momento, un 2.500% de aumento en 4 años. Lo tiramos para atrás. Ese fue nuestro gobierno. El de ellos es el que dio aumentos. Esa situación tenemos que arreglar. Y no nos quieren dar ni una ley impositiva perfectamente razonable, que no genera ningún problema, ninguna carga. Las pymes han quebrado, han caído, como se dice, como mosca, pero porque el gobierno les puso un Banco Provincia en contra. No quiero repetir la campaña, por eso no lo votaron. Que no insistan con esto de mentir. No sirve. Que vengan a trabajar. Hemos hecho todos los esfuerzos, porque también es claro,
la emergencia económica, también hubo una discusión, también hubo una charla, estaba la gobernadora, ahora la gobernadora, y de nuevo sin chicanas, está en París, no está. Su jefe de gabinete no está. Y la verdad es que, por eso, es problema de nuestra oposición, pero no hemos tenido claridad en los interlocutores. Entonces, hemos designado 3, 4, 5, 6 ministros para explicar esto. ¿Cuántas veces? 10. A quien nos pidieron. Concretamente, nos pidieron primero a algunos diputados y senadores, a algunos referentes políticos, después nos pidieron que le explicáramos de nuevo y hacernos preguntas al pleno de las dos cámaras, invitamos al pleno, fueron a explicarlo. Después al ex ministro de Economía y algún ex funcionario del gobierno de Vidal. No sé yo si tienen problemas de comunicación entre ellos, por eso no vengo acá a generar ningún ruido ni ningún lío. Lo que quiero decir es que no ayudaron y por eso estamos así, sin ley. Lo lograron, sin ley. Y agitando fantasmas, fetiches de 75%, que va a ser un desastre, que el gobierno que recién subió del peronismo te viene a subir los impuestos. Son estos los números. Ahora sí, esas 200 propiedades de más de 2.000 hectáreas, entiendo yo que deberían tener un aumento más sustancial. Igual es del 75%, pero son sobre propiedades más grandes. Lo mismo en los últimos tramos del impuesto inmobiliario urbano. Ahí son valores más grandes, pero de propiedades que son el 10%, 15% de las propiedades más caras de la provincia. Le estamos pidiendo una ayuda y, de nuevo, un poco superior a la inflación y con un descuento si pagan en una sola cuota, que seguramente muchos pueden hacerlo, y ojalá lo hagan porque nos alivian la caja al principio del gobierno. Digo que no quisieron discutir esta ley, no quisieron llegar a ningún consenso, a ningún acuerdo, y lo digo ¿por qué? Porque había inicialmente dos cuestiones, que era la discusión de cargos y la discusión del impuesto y la ley impositiva. Y la verdad es que fuimos a todas las mesas y a todas las reuniones. Ayer a la 1:30 de la mañana había 3 ministros reunidos con 6, 7 diputados y senadores. Les hicieron una propuesta, 8 puntos. Quedamos, esta es la realidad de lo que pasó, quedamos seguir discutiendo a las 10:30 de la mañana. Vinieron de ahí, nos sentamos, después nos juntamos de nuevo a la madrugada, temprano, hablamos, le dimos una respuesta a cada una de las propuestas. Una negociación es así, va y viene. 10:30 de la mañana, porque a las 12 había sesión, al teléfono el gobernador para resolver y terminar, finiquitar con este asunto. 10:30 de la mañana, 3 ministros, el vicepresidente o el presidente de la Cámara de Diputados, varios diputados y senadores, esperando. Esperaron 3 horas, no cayó nadie. Plantón de la oposición, porque estaban armando esto. No hay otra explicación. Y tuvimos la voluntad, no era necesario. Antes nos dijeron, vayan a presentarla. Bueno, pero es tarde, fuimos a presentarla. La ley se la alcanzamos, dijeron, la queremos tener. El jueves se votó la otra. Esta, el día martes, la tienen desde el día martes, teléfonos abiertos, esperando mesa de discusión. El jueves a la mañana nos pusieron 2 mesas de discusión, tema de cargos, tema de ley impositiva, y bueno, nosotros, este gobernador no va a aceptar extorsiones para aprobar leyes, no lo va a hacer. Menos todavía mentiras, menos todavía agitar fantasmas, asustar a la gente que le va a llegar aumento. 7.500 pesos a los y las bonaerenses, para máximo 7.500 pesos al 94% a pagar en 5 cuotas en un año. No quiero ser despreciativo, porque sé que mucha gente, esto, pero a los de las propiedades más caras de la provincia, creo que pueden hacer ese esfuerzo, lo tomo como un esfuerzo porque no lo quiero despreciar y porque es un pedido de este gobierno. ¿Para qué? Solo para contar con los mismos recursos del año pasado. Pero en vez de cargárselo a los que menos tienen, cargárselo un poquito más a los que más tienen. ¿Es criterioso? Para nosotros sí. ¿Es lógico? ¿Es razonable? ¿Es justo? Todo sí. Les digo más. Yo estoy convencido de que buena parte de los legisladores encontraron este negocio político. De ir a escandalizarse y a decir, no puede ser, estamos defendiendo a la clase media. Recorrimos la provincia de Buenos Aires, Verónica, de punta a punta. La quebraron a la clase media en 4 años, día con día. Me hubiera encantado ver esta garra para defender a la clase media ahí cuando le ponían un tarifazo de 2.000%. Hermoso.
Es nuestro papel. Bueno, pero, a ver, el resultado de la provincia de Buenos Aires tiene muchas interpretaciones, pero yo creo que una es esta, no solo lo que hicieron, sino lo que decían mientras lo hacían. Porque en ese momento, y digo lo mismo, cuando la Reta sube, ajusta por inflación el ABL en la ciudad de Buenos Aires, no es impuestazo, no es nada. Cuando Garro aumenta la tasa, y lo digo porque lo leí en el diario, capaz el intendente de La Plata, contra el que no tengo nada, ni estoy cuestionando su política impositiva. Lo que quiero decir es que nadie habló de impuestazo. Y en este caso que sube por inflación, impuestazo. Entonces, esta es la situación que hoy tenemos. Yo creo que hay un problema de ausencia de interlocutores, hemos hablado con todos después, y es la verdad que probablemente ahora lo quieran desmentir. Hablábamos con uno, el otro lo desautorizaba. Fue lo que pasó y lo lamento porque nunca, oyeron ustedes, este gobierno, sus funcionarios, sus diputados y senadores, desde que está esto en discusión, desde el día martes, nunca salimos a hablar con los medios, a decir no, porque no quieren, a chicanear, porque ellos, porque antes, nada. Porque eso también es lógico y se lo quiero decir a nuestra oposición. Mientras estás llevando adelante una negociación, si querés que termine bien, tampoco podés estar sacando rédito político y agitando todo el día. Y después dicen, bueno, no, porque ahora en la tele dicen que estos impuestos son muy altos. No, no, ustedes fueron a decir. Entonces no han ayudado. Entonces yo quiero ser muy claro y llevar tranquilidad con esto. Nosotros, hoy esta ley, la verdad que la han impedido su tratamiento. Se cayó. En el Senado, donde hay mayoría de nuestra oposición. Nos habían dicho que lo iban a manejar con responsabilidad, que iban a colaborar, nada de eso. ¿Lo ven ustedes? Porque, además yo digo, ¿colaboraron o no colaboraron? No, porque no aceptaron el 75. A ver, acaba de asumir un gobierno, la verdad que me parece que los bonaerenses lo apoyaron, estos son los números, todo es razonable, lo saben ellos también, pero han decidido hacer negocio político. Y la verdad que un poco temprano, le digo a la oposición, un poco temprano, déjennos trabajar. Trabajar en solucionar los problemas que ustedes crearon. Y quiero ser de nuevo, ni siquiera en esto y en este momento, y así como estamos, ni siquiera ahora ser ni exagerado ni nada. Muchos de los problemas de la provincia venían desde antes, sí. Pero las escuelas están muchísimo peor. Los hospitales están muchísimo peor. Hay epidemia de sarampión porque no hubo vacunas. Y no quiero dedicarme a decir Vidal, Macri, no pusieron. Quiero solucionarlo. Pero necesitamos que nos voten la ley impositiva, que se sienten. Escuchaba recién en la conferencia de prensa. Estamos dispuestos cuando nos pidan, pero queremos 2 días de descanso. A ver, estuvimos 4 horas esperándolo, los ministros, que habíamos estado hasta la 1:30. No, no. No, no, los bonaerenses, las bonaerenses no necesitan que descanse la oposición 4 días. Necesitamos que nos voten esta ley. Vamos a enviarla cuando sea oportuno a la Cámara de Diputados. Esperamos que se tenga, hemos hablado con nuestro bloque para que se tenga de nuevo en debate. Es más, digo algo, habíamos, aunque desde nuestro punto de vista la ley como estaba era razonable y posible y no era gravosa, ni injuriosa, ni menos todavía ponía en riesgo ni las economías, ni las empresas, ni los domicilios, ni las familias, ni los domésticos. Aún así, en la discusión dijimos, bueno, esto lo podemos cambiar, podemos ver, solo para que pudiera aparecer una contribución de la oposición. Y digo, lo aceptamos, ¿no? No nos parecía un tema grave aceptarlo, aunque defendemos nuestra ley como la presentamos, pero bueno, pudimos hacerlo. No sirvió de nada porque querían hacer este show. O sea que estuvieron trabajando todo este tiempo para dar un show. Y ahí dieron el show. Nosotros no queremos más show. Los bonaerenses, la bonaerense no quieren más show, no quieren más marketing, no quieren más. Ahora se rasgan las vestiduras por la clase media. Digo la verdad, la clase media de la provincia de Buenos Aires no está bien, porque estos 4 años aumentó el desempleo en sectores medios, en sectores urbanos, aumentó obviamente la pobreza, peor están los sectores más vulnerables, pero no están bien. Los comerciantes no están bien, los profesionales no están bien, y todo eso por 4 años de política, de tasa de interés alta, de tarifazos en dólares, de caída del salario real. Me hubiera encantado que defendieran un puntito de salario real, de docentes, de maestro, maestra, alguno de estos 4 años. No los oímos a nadie. Ahora un punto de los laboratorios o 2 puntos es una cosa escandalosa. Por eso digo, no quiero juego político. Sentémonos,
Si están dispuestos, sentémonos, presentamos la ley. Y lo que habíamos acordado está bien porque tal vez, quiero decir, son cosas opinables, es materia opinable. No es sustancial para nosotros, pero está bien que la oposición... Y eso pensamos, por eso tampoco hablamos todo este tiempo y por eso tampoco salimos al cruce, ni a la chicana, ni a decir... Yo digo, me gustaría que los máximos referentes de la oposición estuvieran acá cerca, a una distancia prudencial para poder charlar de estas cosas. Pero lo que opino de todas maneras es que con el que nos designen un interlocutor, dos interlocutores, terminamos de discutir el tema, se aprueba la ley impositiva y podemos empezar el gobierno. A los 9 días van a hacer este escándalo por 7.500 pesos anuales pagados en 4 cuotas, en 5 cuotas, son 5 cuotas. Así estamos, esta es la situación. No vamos a aceptar extorsiones, ellos dicen que no es un tema de cargos, que bueno, perfecto. Yo lo que veo es que había 2 discusiones, discutamos la ley, si quieren, discutamos la ley. Hay cargos que le corresponden a la oposición por la Constitución, hay cargos que le corresponden a la Constitución y a la oposición, incluso algunos por tradición. Nosotros hemos sido en esto amplios y lo saben ellos también, pero no vamos a condicionar la aprobación de un instrumento que permite gobernar la provincia de manera no normal, porque la provincia no está en un estado normal. Tenemos un vencimiento, hoy lo escuchaba decir también un diputado, ven, se pudo pagar salarios y jubilaciones porque dejamos 33.000, ya lo dije y lo repito ahora, las necesidades de la provincia en los primeros 35 días de gobierno, 30 días de gobierno, superan el dinero que ha dejado la administración anterior, no alcanza. Hay en el mes de enero un vencimiento de 570 millones de dólares. Este año hay vencimientos por cerca de 9.000 millones de dólares de deuda contraída por la gestión anterior. No queremos quejarnos, no lo hemos hecho, queremos solucionar los problemas. Necesitamos, por lo menos, si generaron los problemas, que ahora no obstaculicen el intento de un gobierno votado por la gran mayoría de los bonaerenses por arreglarlos, atendiendo primero a los que más necesidad tienen. Y lo que quiero decir... La verdad es que están poniendo en crisis las cuentas de la provincia. Ya estaban, lo están poniendo más. Convocamos a la oposición a que colabore, como había dicho, a que no ponga excusas, no haga medidas de marketing. Ya está, me parece que ya votamos, falta mucho para las elecciones, que nos den una mano. No están defendiendo esos intereses que 4 años se olvidaron y... La verdad que es un impuesto que ha tenido tasas razonables, que cobra un poco más, se llama progresivo, se llama segmentado para el campo, para los productores agropecuarios, y la verdad que es perfectamente razonable. Y hay que atender necesidades muy urgentes. Así que bueno, muchas gracias por venir y respondo ahora a las preguntas. Por acá. Ahora sí. A ver. No, no. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, Marita Duarte, de Radio Provincia de Buenos Aires. Preguntarle primero al gobernador, que a mí al menos no me queda muy en claro por qué señalar con tanto... digamos, haciendo tanto hincapié en la ausencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ex jefe de gabinete, digo, pensando en que uno imagina que hay otros interlocutores para negociar, eso por un lado, y por otro lado, ¿qué pide la oposición para colaborar, como usted le llama? Mirá, ayer, primero con respecto a la gobernadora, la verdad que tiene libertad de hacer lo que quiera. Lo que digo es que faltaban pocos días, sabíamos que estaba el tratamiento de esta ley, seguramente sabían que iba a involucrar discusiones, las decisiones son de ella. Lo que yo digo es que en el cambio de interlocutores, la verdad que hubo bastante confusión, eso es lo que puedo decir. Bastante confusión porque no quiero contar los detalles, ahí estaban Costa, Abad, Grindetti, Macri, y bueno, y pudimos hablar en un momento por teléfono, telefónicamente con Salvay. Bueno, necesitamos que unifiquen la personería, sería, para poder dar esta discusión. ¿Y por qué? Porque como son varios temas, entonces una mesa, otra mesa, y después desconocen lo que se habló. Nosotros
Repito, hoy 10:30 de la mañana, los ministros con una contrapropuesta y nunca se pudo discutir. Si arrancamos desde ahí, no desconocen esa negociación, habían pedido que algunos segmentos, y voy a ser en esto preciso, por ejemplo, un segmento que, según nuestra propuesta, pasaba de pagar 1.600 pesos en un año, estamos hablando de 120 pesos por mes, en 5 cuotas, ¿no? 1.600 pesos, con nuestra propuesta iba a pasar a pagar 2.761 pesos, o sea, 1.100 pesos más. Que ahí el aumento no fuera el 75, sino del 55%, lo cual pasaba de 1.100 pesos en un año a, digamos, cálculo aproximado, 900 pesos en un año, de 1.100 a 900 pesos, 200 pesos menos a lo largo de un año a razón de alrededor menos de 8 pesos por mes, menos. Y eso era salvar a las clases medias. Bueno, no quiero ridiculizar, nosotros accedimos. Nos parece que era un esfuerzo lógico porque uno dice un aumento muy grande, pero sobre un pago de 1.600 pesos, estamos hablando, obviamente, propiedades de valor fiscal entre 800.000 pesos y 900.000 pesos, que el valor real es, se dice, entre 4 y 5 veces más. O sea que estamos hablando de propiedades de 4 o 5 millones de pesos, pagar 100 pesos por mes más. Por eso digo, después de aumentazos, tarifazos, que todos saben que te llegan 8 lucas de factura, 4 lucas de factura, por lo que, y que ahora sería 25% más. A ver, calculemos cuánto era lo que Vidal sí estaba dispuesto a aumentar. 25% de la factura de toda la provincia. Ya lo había definido. Eso sí, no afectaba a las clases medias, por eso lo firmó antes de irse. Ahora, 1.100 pesos en un año, no. Es un gobierno malo que viene a destruir a la clase media. Por eso yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, porque si no, se habla de cualquier cosa. Yo estuve viendo los zócalos de algunos canales, aumento de hasta 75%, y sí, la verdad que asusta, pero la intención era asustar y generar un clima y generar una animosidad con el nuevo gobierno. Cuando los aumentos de los que estamos hablando son estos, entonces pidieron en algunos tramos bajarlo, por ejemplo, este de 1.100 pesos, aumento en un año, bajarlo a 900 pesos, nosotros dijimos que sí. Constructivamente, no lo ridiculizo, constructivamente, si eso les parece importante, hagámoslo. Ahora, que bajen un aumento que iba de 75% a 55% para los sectores, estoy hablando para el 15, 20%, 30%, bueno, estamos hablando ahora, aumentos de más de 7.500 pesos es para el 6% de la provincia. Nosotros estamos diciendo que más el 6% de los propietarios más grandes de la provincia, que son propiedades, el 6% de las propiedades más grandes de la provincia, y no todos los bonaerenses y las bonaerenses son propietarios, la gran mayoría o una buena proporción alquila. Entonces, los que son propietarios del 6% más caro, que tengan un aumento con la nuestra, de más de 7.500 pesos, el resto hasta 7.500 pesos en 5 cuotas en un año. De eso estamos hablando. Eso es lo que enervaba, era imposible, inadmisible, una catástrofe. El aumento que planteó el actual gobierno es al 94%, 4.200.000 partidas, máximo 7.500 pesos. Al 50% menos de 1.000 pesos. A ver, señores de la oposición, ¿por qué no se sientan, trabajan, votan y nos dejan empezar a solucionar los problemas? Y de nuevo, sin chicana, de las escuelas que están en malas condiciones, ver qué podemos recuperar a nivel de poder adquisitivo, atender emergencias alimentarias. Hubo tiempo que no pagaron ni los contratos de comida en las cárceles. Entonces, bueno, hubo que volver a pagarlo. Perfecto, por eso no se trata de eso. Lo que digo es que me parece que después de 4 años del desmán económico que han hecho, donde no importaba 2.000% de aumento, ahora decir que 7.500 pesos es impagable para las clases medias. Porque convengamos que en una sociedad la clase media será algo que está bajo dentro de ese 94%, seguro, porque ese 6% no es media. Estamos hablando de un aumento de más de 7.500 pesos solo para el 6%. Que además si paga en una sola cuota en vez de 5, solamente se le ajusta por inflación.
Esa es la realidad de lo que estamos discutiendo. Ese es el gran escándalo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires y el tremendo impostazo de Kicillof. Ese es, 94% hasta 7.500 pesos. Eso es lo que estuvimos discutiendo. Kicillof, acá. Facundo Cotet, de Letra P, buenas tardes. Quería preguntarle y pedirle que si puede profundizar el concepto de extorsión, que dijo que el gobierno no se va a someter a esa idea, y consultarle si eso tiene que ver también con la negociación de los cargos que están en disputa y si es una negociación que va paralela a la ley impositiva o puede llegar a destrabar esta situación. Gracias. Mirá, a esta altura no lo sé. A esta altura no lo sé. Originalmente, es cierto, en la provincia, en la época 2015, había, hasta 2015 había una tradición que determinados cargos en diferentes lugares, no marcados ni por la ley ni por la Constitución, por las costumbres y por la colaboración entre gobierno y oposición en un trabajo conjunto, correspondían a la oposición. Eso, tal como estaba en 2015, estábamos dispuestos a aceptarlo. Ahora, yo no sé, porque la verdad, hoy a las 10:30 de la mañana, teóricamente, por lo menos las leyes se iban a votar. Ahora, por algún motivo que desconozco y que no pude hablar con la gobernadora, no se votó. Y no dieron quórum y se cayó la ley. Entonces estamos a 9 días de gobierno con una oposición que me hace acordar a 2010 cuando dejaron a un gobierno sin presupuesto por tener una mayoría. O sea que, nada, si ese es el tipo de oposición, por lo menos me parece que no sirven dos discursos. Que están siendo colaborativos, republicanos, que quieren ayudar, y menos todavía que están defendiendo a los sectores medios. Menos todavía, porque si querían defender a los sectores medios, si lo quieren hacer y han cambiado un poco el punto de vista, bienvenidos, tendremos montones de medidas en la medida en que logremos encaminar la provincia financieramente, económicamente, socialmente, económicamente, que vuelvan a nacer las empresas, porque hoy la clase media, lamentablemente, después de Macri y Vidal, es más chica, mucho más chica. Esos números que se conocen de vulnerabilidad social, de línea de pobreza, tienen que ver con que un montón de gente que era clase media ya no es más. Así que tenemos que trabajar no por cuidar al 6% que más tienen propiedades o por 200 productores o propietarios agropecuarios con 2.000 hectáreas. No tenemos que trabajar para eso. No, les pedimos, y además les pedimos una contribución razonable, ¿eh? Les pedimos un aumento del 20% y si quieren pagar en efectivo, cero en términos reales. Sí, José Maldonado, del diario El Día acá. Dos preguntas. Una sobre el proyecto. ¿Cuál es el panorama que se abre? ¿Si van a mandar un nuevo proyecto? ¿Van a cambiar la cámara de origen? Y segundo, ¿qué cabe esperar o qué esperan de la relación con la oposición en virtud de esto, de este episodio de los últimos días? Miren, yo no quiero sacar conclusiones políticas generales de este episodio. Espero no tener que hacerlo. Me parece que era lógico que ocurrió, incluso nosotros, cuando no estábamos de acuerdo con una ley, en el gobierno anterior planteábamos el desacuerdo, claramente por qué, lo hacíamos desde recibido el proyecto. Me parece que han planteado una situación tan confusa que para usar una excusa han dicho porque el 75% de la clase media. Mentira. Estamos hablando de 7.500 pesos al 94% de los propietarios de máximo. Puedo, si quiere más precisión, le puedo decir hasta el 35% menos de 500, hasta el 50% menos de 1.000, hasta el 65% menos de 1.500 pesos el aumento, 1.500 pesos en un año en 5 cuotas, hasta 73% menos de 2.000, hasta 86% menos de 3.500 pesos y hasta 94% menos de 7.500 pesos. Esa es la segmentación. La verdad que uno lo que está haciendo también es una cuestión gestual de pedirle a los que más tienen o a los que están un poco mejor que hagan un esfuercito un poquito mayor, pero un poquito. Y simplemente, en cuanto a qué cámara, ahora el proyecto ya ha caído, lo vamos a presentar de nuevo y sí, lo presentaremos por diputados. Lo presentaremos por diputados a ver si podemos tener un debate. Se han pasado más tiempo en los medios de comunicación que discutiendo la ley. Pueden constatarlo esto. Más tiempo los medios de comunicación haciendo su campaña para mostrar que son ahora sí una oposición que cuida a los bonaerenses y a las bonaerenses, cuando no lo fueron como gobierno, en muchos casos, porque de nuevo no quiero exagerar,
Pero ahora justamente los sectores que más se han enojado y más han perjudicado son los que dicen estar cuidando con cuestiones como esta, que son mentira. Mentira. Gobernador, buenas tardes. Hernán Martí, del diario La Capital. Hace nada, una horita atrás, en la Cámara de Senadores, Jorge Macri hacía referencia a este 75% que usted está explicando. Y en cuestión de esto, digamos, mi pregunta es, ¿ustedes esperan que lo llamen para explicarle a ellos esto que nos están explicando a nosotros? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo se van a manejar con el Senado en los dos años que restan hasta que la Cámara se pueda renovar, básicamente? La pregunta, creo yo, no es cómo nos vamos a manejar nosotros con el Senado, sino cómo se va a manejar el Senado con nosotros. Tenemos a la presidenta de la Cámara de Senadores, ahí nuestra oposición tiene una mayoría, ya vemos. Hoy lo que pareciera es que van a obstaculizar leyes que no tienen ni grandes polémicas. Por eso, las discusiones, vos me decís, ¿le van a explicar esto? Bueno, me deben estar, espero, algunos de ellos escuchando, pero ya lo hemos hecho en mínimo 3 oportunidades distintas. Seguimos en diálogo, teléfonos abiertos. Han dicho, escuchado, que están dispuestos a sesionar de manera extraordinaria. Bueno, vendrán a sesionar, eso es lo que les estamos pidiendo, que vengan y sesionen. Y nosotros, repito, solamente para que esto pudiera destrabarse, pero me parece que es muy injusto. Lo presentan como algo justo y razonable, pero es injusto. Y viene siendo lo mismo que pasó durante 4 años. Es un sector político que ha gobernado para ricos. Y ahora está defendiendo intereses de los más ricos de la provincia. Porque de lo que estamos hablando finalmente, los que tienen montos importantes, pues supónganse que queda para el 95% lo que nosotros planteábamos, que sería un aumento de hasta 7.500 pesos, 7.500, que un bonaerense que tiene una propiedad en las franjas más altas de valor, que será, no sé, $100.000, 150, diga que no puede pagar en 5 cuotas a lo largo de un año, 7.500 pesos. Puede haber alguno. Y bueno, buscaremos la solución. La verdad que sí, porque hemos sido solidarios siempre como gobierno. Este es el gobierno que incluyó. No el que... Cuando empezó en 2003, y no quiero volver a esa historia, pero había 21% de desempleo y terminamos con... Ellos dicen que 7, nosotros decimos que 6, pero convengamos que bajó a 1/3 el desempleo. Ahora, llegó este gobierno y más que lo duplicaron. Y en Provincia de Buenos Aires tenemos zonas con muchísimo desempleo. Esa es la clase media. La hubieran defendido antes, que tenían todos los instrumentos y tenían posibilidad de aprobar todas sus leyes. Lo hubieran defendido antes y ahora que los queremos defender, tenemos esta situación. Lo explicamos 20 veces, ¿eh? Nadie se está desayunando de esto. Solo los que lo miraban por tele y veían los zócalos y a los diputados y senadores, en vez de estar discutiendo a ver cómo se avenían a acompañar esta ley, que es la ley tributaria de un gobierno que asumió hace 9 días, y que no está planteando aumento del 100% para todos los bonaerenses, para el que no tiene, no está planteando un tarifazo del 25%. Además, lo echamos atrás. Les pido eso, y hagan el ejercicio ustedes. Tomen los bonaerenses tus tarifas de luz, aplíquenle el 25% de Vidal, y compárenlo con el valor de su propiedad, de su inmobiliario, y cuánto subiría con este esquema. Y van a ver que la verdad es que ya en estos pocos días le ahorramos un montón de plata a todos los sectores medios, yendo para atrás con el aumento de luz, que había dejado Vidal firmado. Tanta preocupación tenían por la clase media. La verdad es que la clase media es la principal víctima de las políticas neoliberales de Vidal y de Macri. Andrés Lavacelli, de Agencia DIV. Dos cuestiones. Una, la oposición dijo recién cuando hizo la conferencia de prensa que todo el problema para ellos era los aumentos del 75. En el nuevo proyecto que ustedes van a enviar, no sé si van a enviar uno nuevo o van a enviar el mismo por diputados, ¿hay alguna posibilidad de que ese 75 baje al 55 que pide la oposición? Esa es una. Y la otra es el impacto que no tener esta ley le produce en la recaudación, digo, si lo podemos mensurar. No, miren, ya hay problemas por no tener esta ley, probablemente ya hay problemas, ¿eh? Incluso la estaríamos presentando y ahora estamos viendo por diputados, estaríamos enviándola a la Cámara de Diputados y probablemente, como su aprobación sea posterior, tengamos... Bueno, eso, ya hay problema para la emisión de las,
de las boletas, o sea que ya hay problemas, ya han generado problemas, y esto es un problema porque hoy nos gustaría estar ocupándonos de los millones de bonaerenses que han pasado su fiesta en condiciones de desempleo, en condiciones de pobreza o en condiciones de hambre. Eso es lo que tendría que estar haciendo este gobierno, no discutiendo a ver cómo hacemos para contentar con algo que, repito, es perfectamente razonable. Esto es perfectamente razonable. Lo que habíamos hecho en la discusión que tuvimos es modificar algunos de los sectores que ellos decían medios, porque se han cuidado de no decir que no querían un 75% para los sectores altos, que yo creo que tendrían que aclararlo más, porque a veces me da la impresión de que hay algo de defensa de los sectores altos acá encubierto, ¿no? De que el aumento no sea elevado para las propiedades. Digo, por ejemplo, hay acá en la provincia, tenemos, acá lo voy a ver, propiedades, 21.000 propiedades, podemos decir 100.000 propiedades de más de 5 millones de pesos de valor fiscal, que repito, es 5 veces más, 4 veces más el valor de mercado. Eso no pueden tener un aumento que es 75% y un descuento si pagan en una sola cuota, que a nosotros no viene bien, no se puede. Le pregunto a la oposición, ¿no se puede que alguien que tiene una propiedad haga un esfuerzo? Si no quiere pagar en efectivo, que no hace ningún esfuerzo. No, no se puede pedirle. Son su base electoral, como los que tienen más de 2.000 hectáreas. Eso no se puede. No se puede cobrarle un poquito más a nadie que le fue bien durante esta época. No se le puede pedir un esfuerzo. A mí no me gusta eso también. Me gustaría poder no pedirle nada a nadie. Pero los invito a recorrer cualquier municipio del conurbano bonaerense, y yo creo que con un poquito de solidaridad se darían cuenta que no está mal pagar 7.500 pesos en el año, ¿no? Capaz que sirve para ayudar y aliviar la situación de otro. Me parece que es justo y razonable. Pero claro, es nuestra política, no la de ellos. Fíjate, es un gobierno, yo estaba en la Cámara de Diputados, que bajó a nivel nacional el impuesto a los bienes personales para las más grandes fortunas, que blanqueó los inmuebles de afuera y después dijo que no le iba a cobrar nada. Eso creen y eso piensan. Por eso yo pido que no se camuflen en defensores de la clase media. Que asuman esa posición. O si políticamente, pero por lo menos no a costa nuestra. No a costa nuestra. Porque este es el gobierno de un partido político y de un frente político, que es el frente de todos, muy amplio, que como da trabajo, crea clase media, como genera empresas y pymes, crea clase media. La clase media son las pymes, son los profesionales, son los laburantes bien pagos, son resultado de un modelo industrial, son un resultado de un modelo productivo, de un modelo inclusivo. Esa es la clase media. Entonces, expulsar a la clase media y arrojarla a la banquina y después decir que la están defendiendo porque quieren que en sectores, el 94%, si a ese 6% no le podemos cargar, y no estoy diciendo, las tasas tampoco son muy altas, pero estamos diciendo un aumento levemente superior, que además en efectivo, me parece que es razonable y que los y las bonaerenses pueden discutir esto abiertamente. No nos da ninguna inquietud. Me parece que encubre una defensa de esos deciles. Me parece que la encubre, porque si no, nos dirían, bueno, tal decil y tal decil, pero se han tratado de camuflar en defensa de los sectores medios, sacar el 75% también para los más altos. Entonces yo digo, alguien que tiene un inmueble de 300.000, 400.000, 500.000 dólares, no puede tener un aumento con respecto al año pasado, que la tasa y la evaluación la puso Vidal. 20 puntos arriba de la inflación con un descuento de 20 puntos si paga en efectivo o paga en una cuota. No puede, es imposible lo que estamos pidiendo, dado la situación en la que dejó nuestra oposición, entonces oficialismo en la provincia. Porque además con esto no arreglamos el déficit. Eso era lo otro que me preocupaba. Impuestazo. La recaudación va a ser la misma del año pasado. Vidal reconoció que tuvo un déficit de 50.000, un déficit primario de 50.000, un déficit total de 50.000 millones de pesos. Nosotros estimamos para el año que viene, suponiendo, porque hay que suponer inflación, crecimiento, que todavía no tenemos el presupuesto nacional, pero aproximadamente en 200.000 millones de pesos. Siguiendo más o menos sin hacer grandes cambios. Confiamos mucho y estamos muy esperanzados y muy felices de que la política del Gobierno Nacional tenga en cuenta estos graves problemas de la provincia de Buenos Aires, con los planes para combatir la pobreza, el hambre, para crear empleo. Nos sirve muchísimo. Antes había un gobierno que hacía lo contrario.
Última pregunta. Acá, gobernador. Eduardo Allier, de Infocielo, a su derecha, aquí. Dos cuestiones. La primera tiene que ver si usted prefiere, en todo caso, llegado el caso, más allá del optimismo que usted pueda tener, no tener una ley impositiva antes que, en todo caso, ceder en estos puntos que usted estaba marcando. Y la otra cuestión es, ya que usted lo mencionó, si le preocupa la política impositiva fiscal que están teniendo los municipios, porque verdaderamente, usted lo relató, hay municipios de todos los colores políticos que están aplicando unas actualizaciones importantes a sus vecinos y eso, bueno, termina impactando también en los bonaerenses que usted intenta proteger. Mira, con respecto a lo primero, no estoy eligiendo entre esos binarios, que es lo que parece proponer la oposición. La oposición no puede hacer eso. Me parece que nuestra propuesta, es verdad, políticamente ellos no coinciden, ellos quieren cobrarle menos a los que más tienen. Es lo que han hecho durante todo este tiempo, porque así se ha comportado. Cuando ponían un 2000% de aumento, no se fijaban si era un pequeño propietario, un gran propietario, nunca han segmentado nada. Lo mismo en el campo, tampoco, los productores agropecuarios. Esto segmenta a los productores agropecuarios. Los pequeños y medianos van a pagar menos impuesto inmobiliario rural que antes. ¿Qué? Tenemos que ir para atrás. Ganó de nuevo Macri, ganó de nuevo Vidal. ¿Es el mismo gobierno? Yo creo que no. Y que no por decisión de los y las bonaerenses, que el 94% yo creo que si lo discutimos públicamente, en vez de inflamar, acusar, si lo discutimos, lo va a entender y lo va a apoyar. Porque se trata de ser un poquito solidarios. El que más tiene, incluso si paga todo junto, no tiene aumento. Entonces, en términos reales. Entonces, me parece que es razonable. No estamos diciendo nada ni confiscatorio, ni enorme. Y ellos mismos tampoco lo pueden presentar así. Y que tampoco camuflen cuidar a los sectores del 6% que propiedades más valiosas tiene la provincia como si fuera a defender a los sectores medios. Por eso digo que en la charla nosotros habíamos propuesto algunos segmentos mejorar la propuesta y dijeron 75 no. Eso quiere decir que están defendiendo a los que más tienen. Entonces a mí me gustaría encontrar una solución. Si ellos ven que es necesario y esto no los convence, creen que 7.500 pesos es muchísimo y que no lo pueden pagar los segmentos de las propiedades más caras también, pero no el último 6%. Estamos hablando, miren, para que vean, hasta 7.500 pesos es el 94%, pero hasta el 90%, hasta el 90% es hasta 5.000 pesos. Estamos hablando de 400 pesos por mes. Ellos creen que el aumento no puede ser de 400 pesos por mes, 400 pesos por mes para el 90% de los bonos, hasta, porque los de las propiedades más pequeñas y menos valiosas pagan hasta 500, hasta 1.000, hasta 2.000, de nuevo, el 73%, y les pido a los periodistas que lo reflejen, hasta el 73% no pagan más de 2.000 pesos en año, el año. Por eso, yo creo que lo podríamos discutir razonablemente, siendo que cambió el gobierno, eso es lo que tienen que reconocer, y que este es un gobierno que de forma razonable le quiere poner un poquito más de esfuerzo al que tiene mayor capacidad contributiva. Eso es lo que hemos evaluado, pero no se ha hecho una cosa distinta. Y lo digo así porque obviamente los diminutivos, los adjetivos son opinables, pero he dicho los números también, que cada uno le ponga el adjetivo y el diminutivo aumentativo que quiera. 6% de las propiedades pagaría más de 7.500, 10% más de 5.000, 10% más de 5.000 en el año. Hay 18 millones, 4 millones y medio son propietarios o tributan este impuesto y de esos el 90% no pagaría más de 5.000 pesos en 5 cuotas de 1.000 en un año. Veamos lo que ha subido en los últimos meses de Vidal, cualquier cosa, la cuenta del supermercado. Entonces, nos parece que no ha sido un esfuerzo de medido lo que hemos pedido, sin desvalorizarlo, porque nosotros lo vamos a agradecer a aquel que lo pueda pagar, por supuesto. Pero no creo que ahí esté el problema. El problema es que, y lo experimentamos nosotros, el problema no son 5.000 pesos en 5 cuotas, el problema es la cuenta de luz, el problema es la cuenta de gas, que están en dólares, y ahora hemos parado el aumento. Entonces, ahora el gobierno que paró el aumento, que destruyó a la provincia de Buenos Aires, una cuota más, retroactiva o posterior, ultraactiva, después de que se fue Vidal, ahora es el que quiere damnificar, dañar a los sectores. La verdad que algo no cierra. Y lo que no cierra es que hagan un show político en vez de venir a discutir las leyes. Muchas gracias.